¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Estamos en vivo y en directo desde la morgue de Huamachuco. Hoy en horas de la madrugada, se ha, en este caso, una persona de sexo masculino ha sido, pues, en este caso, encontrado por el río, es lo que indican, ¿no? Y rápidamente se han llevado por efectivos de Serenazgo, obviamente, hasta el hospital Leoncio Prado de Huamachuco. Han llevado, y al parecer los golpes que ha recibido, al parecer se ha caído, se ha golpeado la cabeza, y definitivamente esta persona, pues ya por los golpes que ha recibido, ha fallecido, ¿no? Nosotros vamos a describirles, mire, porque lo tenemos la ropa. Lo tenemos la ropa para que ustedes puedan, de repente, si lo reconocen, ¿no? Si reconocen ustedes por lo que se ha encontrado, se puede decir que tal vez ha sido un constructor. Pero ojo, miren, vamos a poder ver. Hay zapatos color marrón, ¿no? Definitivamente son colores marrón, ¿no? Marca Holstein, ¿no? Eso es lo que se ve en la marca. Miren, hay un pantalón jean, ¿no? Hay un pantalón jean, una correa color marrón. Se ha encontrado un short también, ¿no? Se ha encontrado un short, ropa interior de color azul marino, ¿no? Hay un polo de color rojo con azul, que dice, ¿no? En este caso, accesorios Neira, ¿no? Hay una polera un poco gris usada ya, obviamente. Hay una gorra de color negro también. Y también se ha encontrado, miren, clavos, ¿no? Se ha encontrado clavos. Se ha encontrado una bolsa de coca también. Y se ha encontrado también una cajetilla con tres o cuatro cigarros, ¿no? Mira. Esto, atención, son entonces lo que hemos descrito un poco. Miren, ahí ustedes pueden ver la ropa de este ciudadano que de sexo masculino. Él hasta el momento está no identificado. No se han encontrado los documentos o billetera, no se ha encontrado. No se ha encontrado celular tampoco. Todo lo que se ha encontrado, las pertenencias, están acá, ¿no? Entonces, en estos momentos lo han traído para que hagan, en este caso, el reconocimiento. Estamos aquí en la morgue de Huamachuco. Lo han traído los, en este caso, como le dijimos en un inicio, fue llevado por Serenazgo hasta el hospital. El hospital falleció y obviamente lo trajeron a la morgue para poder nosotros llevarles esta información y poder ser reconocido. Si alguno de ustedes por la ropa reconoce, en este caso, a este ciudadano, usted puede comunicarse a nuestros números de prensa, ¿no? Esto ha ocurrido hoy al promediar las 2 de la madrugada. A 2 de la madrugada aproximadamente ha ocurrido. ¿Sí? Miren el pantalón, por lo que se nota, por ejemplo, está un poco mojada, ¿no? Obviamente lo he encontrado por el río Grande. Entonces, miren, está un poco mojada la ropa, ¿no? Definitivamente. Y bueno, esperemos de que finalmente, pues, se pueda dar con la identidad de este ciudadano, ¿no? Estamos en vivo y en directo desde la morgue. Miren, se viene en estos momentos también ya el médico forense haciendo su trabajo correspondiente para saber finalmente, en este caso, el fiscal ya lo tiene de conocimiento también. Finalmente el Ministerio Público va a poder realizar las diligencias de ley para ver en este caso. En instantes también se va a hacer la necropsia de ley, eso es lo que están indicando, y definitivamente nosotros vamos a seguir transmitiendo, en este caso, la vestimenta para poder, en este caso, vamos a ver en estos momentos, para poder dar con la identidad de esta, en este caso, la identidad de esta persona, ¿no? Ya ustedes pueden ver ahí la ropa, de en este caso, lo han puesto a disposición para que ustedes puedan conocer, ¿no? En estos momentos. No sabemos de quién se trata en realidad, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que se puede deducir es que tendría, pues, una edad aproximada entre 30 a 40 años, ¿no? Por ahí, o quizás 35 a 40 años, en una edad la que podemos deducir, ¿no? Pero
por lo que se ha encontrado, obviamente, dentro también en este joven, miren, se ha encontrado lo que viene a ser clavos. Se deduce de que podría ser un trabajo de construcción, ¿no? Un trabajador que siempre, pues, a veces sale de trabajo, a veces en realidad se está haciendo toda la diligencia, se está haciendo toda esta necropsia para evaluar si de repente este ha estado libando licor, a lo mejor, pero comunicamos nosotros mediante las redes sociales. Atención a todos nuestros hermanos guamachuquinos de la provincia de Sánchez Carrión, diferentes distritos, caseríos, si de repente ustedes conocen la ropa de esta, de este ciudadano, en este caso, pues, se pueden acercar aquí a la morgue de Guamachuco, o si de repente ustedes, algún familiar hasta el momento está desaparecido, ¿no? Acérquense para acá a poder hacer el reconocimiento de este cadáver. Lo están haciendo. Hay que ser claros y precisos al indicar que esto, este ciudadano ha fallecido ya, lo que viene a ser, pues, dentro del, ha fallecido dentro del hospital de Mancio Prado. Pero ya, en este caso, Serenalgo lo llevó desde el Río Grande, ¿no? Lo llevó ya en un estado crítico. Es por eso que ya no hubo opción para poder salvarlo. Seguramente ha recibido golpes fuertes. Cabe recalcar la información también de que, pues, no hay una identificación. Podemos en este caso. Muy bien, en estos momentos, miren, en estos momentos lo van a recoger, todas las prendas de vestir lo van a guardar en una bolsa para que ustedes puedan identificar finalmente quién es el ciudadano que ha fallecido, ¿no? Estamos en vivo y en directo desde la morgue de Guamachuco. Vamos nosotros también a cortar nuestra transmisión y vamos a regresar con mucha más información.